muy satisfechos con esta nueva propuesta, realmente una propuesta más que interesante para este fin de semana, que visibiliza el trabajo de 47 familias de productores jujeños que año a año, día a día, se plantean desafíos nuevos como estos eventos que tienen la posibilidad de llegar al mayor público que el de los sábados con propuestas renovadas, en este caso con una muestra profesional de agricultura, con procesos de producción que ponen de relieve el trabajo, el entramado productivo de estas familias de productores pequeños. Asimismo se va a hacer un reconocimiento a personal de salud del Hospital San Roque, de tan, pero de tan destacada actuación durante la pandemia. Y bueno, y tenemos un arreglo central que quiere llegar a la comunidad con un mensaje a desarrollar la capacidad de afrontamiento a la adversidad, la resiliencia, el valor, la alegría. Está inspirado en un poema que habla de un árbol feliz, y el árbol es feliz y es longevo por la capacidad que tiene de restaurar y florecer desde su propia vida. Bien, van a ser horarios muy amplios, ¿no? Para que justamente pueda venir toda la gente y que se puedan también vender todos los productos que están ofreciendo los productores. Así es. Otro de los objetivos es dinamizar las ventas. Venimos de un tiempo de receso, muchos no pudieron salir, obviamente, a vender. Y hay una necesidad de la gente de conectarse con la vida, con la naturaleza. Y queremos brindar esa posibilidad potenciando o fortaleciendo el vínculo que tenemos con clientes y con nuevos clientes. Y tenemos un horario muy amplio desde las 8 hasta las 20 horas. En el transcurso de la jornada van a haber espectáculos. La ceremonia de la apertura, digamos, va a comenzar a las 18:30, que sería, digamos, un pequeño acto como para iniciar esta tarea, pero la gente ya está recogiendo.